tardes, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Ariel y tú eres el séptimo RB. En este video les traigo los mejores momentos del primer concierto de El Soy Rebelde Tour. Quiero decirles que el video anterior que subí a mi canal tuvo muchísimas vistas. Tiene como 43,000 vistas. Y pues eso es algo que me hizo muy feliz porque yo soy muy fanático de RBD. Y pues hoy les traigo los mejores momentos. Bueno, pero antes de ponerle los mejores momentos del primer concierto de Soy Rebelde Tour, tengo que agradecer a todas las personas que vieron mi video anterior. Y lo voy a hacer en portugués. Bueno, voy a tratar. Bueno, gente, mucho obrigado por ver mi video. Es lo único que me sé. El primer momento que les traigo son los chicos entrando al escenario después de 15 años cantando la canción Tras de mí. Aquí se los dejo. Es Maite cantando la canción Empezar desde cero. Aquí se los dejo. Y quiero decir que el vestuario de Maite estuvo muy bonito. Bueno, y también quiero decir que qué valor el de Maite, pararse en un escenario después de 2 meses de que parió. Eso es de otro mundo. Aquí les dejo este momento donde Maite canta Empezar desde cero. Este tercer momento es un discurso de Chris a la comunidad LGBTQ. Aquí se los dejo. Forma parte de la comunidad. A su mejor amigo, a su hermano, a su padre, a su hijo. It's time to stand together. Nadie nos va a separar. Y nadie nos va a volver a callar. Ámate por lo que eres. Ama a tus hijos por lo que son. Porque somos perfectos. Y así Dios nos ama. Sorry, Greg Abbott. It's not gonna happen. El cuarto momento es Dulce y Christopher cantando Este Corazón. Aquí se los dejo. Oh,
penúltimo y quinto momento de esta gran noche del Soy Rebelde Tour es cuando los chicos, después de 15 años, se ponen el traje de la Elite White School. Momento es cuando Anahí abraza a su esposo Manuel Velasco, y pues este video se los traigo. Hasta aquí este video, espero que les haya gustado muchísimo. Si quieren que siga hablando de RBD, díganmelo en los comentarios y pues yo lo haré, porque yo hago lo que ustedes me digan. Y pues voy a cerrar este video con el estadio lleno. Aquí se los dejo y chao.